Bueno, acaba de culminar la muestra del cincuentenario, ¿sí?, que se organizó aquí en Casa de la Cultura, y estamos con María, que es una de las organizadoras, en realidad la directora, y también con Vivi, que es quien ha logrado un poquito estas obras de arte en manos de los chicos, en este caso del grupo Esperanza, ¿no? Vivi, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Sí, logramos tres obras en tres distintos anexos de la escuela de adultos, jóvenes y adultos, que bueno, fue su primer experiencia en el camino del arte, digamos, ya que la escuela estaba buscando una imagen que sea fácilmente identificable en Bolsón, que todo el mundo conozca la existencia de esta escuela. Entonces, bueno, a través del arte, que es un camino, digamos, nuevo para ellos, lograron esto que vemos. Bueno, muy bien, María, felicitaciones. Nos han comentado, lamentablemente no pudimos estar antes, momentos muy emotivos cuando se hizo un PowerPoint recorriendo un poco este camino que los va a depositar en el cincuentenario de la institución, ¿no? Sí, la idea precisamente fue esa, que los alumnos puedan mostrar lo que hacen para poder estudiar y dárselo como regalo en estos 50 años de educación de adultos. Vemos que de a poquito han ido llegando distintos grupos que tienen mucho que ver con la historia de la escuela, ¿no? Sí, sí. Los alumnos vienen de diferentes barrios. De hecho, empezó el acto tempranamente porque la supervisora de Bariloche, que es nuestra supervisora, tenía que tomar el micro a las 20, así que tuvimos que volver a hacer una proyección para los que llegaron más tarde. Bueno, y estos son los primeros 50 años. ¿Cómo se proyectan para los próximos 50? Bueno, esto vendría a ser un nuevo comienzo. La idea es que a partir de ahora hagamos una nueva etapa, porque las realidades cambian, los tiempos cambian y no es lo mismo la escuela desde hace 50 años a la de ahora. Correcto, una de las, por así, de las necesidades del edificio propio, ¿no? Sí, eso en general no hay escuelas de adultos que tengan edificio propio, siempre se comparte con primaria. ¿Y ustedes la están compartiendo en este caso con la escuela 270? Sí, compartimos con todas las escuelas, porque en los barrios, claro, en los barrios tenemos los centros, en los centros comunitarios también funcionamos, compartimos con todos los edificios de Bolsón. Vivi, recién nos comentabas que, bueno, esta obra que está de fondo junto a otras dos más, son el trabajo de los chicos, plasman también en son estos adultos, trabajos, son adultos, perdón. Uno, cuando habla de educación, en mi caso por lo menos hablo de chicos, por más que tengan 30, 40 años, sí, sí. Bueno, el trabajo de los adultos plasman en la realidad y en el trabajo lo que viven cotidianamente. De alguna manera plasman sus necesidades, sus metas, sus talentos. O sea, es como que ellos, a través de ciertas pautas, porque yo soy como un guía, ¿no? Como un guía para este camino. ¿Con qué te encontraste cuando les propusiste hacer este tipo de trabajo a los adultos? Llegar el. Por allá donde decís, no, pero y nosotros ya estamos grandes para hacer algo de esto. No, no, porque la idea era encontrar una imagen. Entonces, sí, ese mismo misterio les dio el incentivo para seguir y para saber a dónde iban a llegar. Y hoy cuando lo vieron plasmado aquí, me imagino. Claro, ellos se vieron cada uno el suyo, pero no vieron los de los otros barrios, ¿no es cierto? El completo. Bueno, María, esperemos que esto siga dándose, no quizás año a año con esta fuerza, pero cada 5 años por ahí sí, ¿no? Sí, sí, la idea es para el próximo año transformar estos trabajos en murales en pared. O sea que ese es el trabajo que nos queda para el próximo año. Es el desafío. El desafío. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias.